Ahí estamos, ahí estamos. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Mouse. Y bueno, chicos, tengo que decir varias cosas antes de comenzar este episodio. Primero, salí a explorar, exploré un chiquitín de zona, nada, esta parte de aquí porque quería seguir explorando. Después voy a revisar qué es esto de aquí y volveré sobre mis pasos. Trataré de hacerlo un poquito más hacia este lado. Quizás, no quiero que me crase, lo típico. Lo hago con temor. El tema. Encontré un mini pueblo de Farlanders. Quería entrar a ver las cosas que tienen dentro. No sin antes decirles, hay unos muñecos de paja que estuve buscando y no he encontrado ninguno en todo lo que va de serie. Que son para invocar al mob, al jefe que invocamos en episodios anteriores. Si este es el muñeco de paja, había que poner los bloques que hicimos enfrente, quemarlos y hacer como una duplica, un duplicado del muñeco y va a salir supuestamente el enemigo. No se spawneó en ningún momento en la serie, así que sí o sí los teníamos que spawnear como los spawneamos. Voy a revisar esta casa de Farlanders, estas casas de Farlanders. Estos son efectivamente mala gente. Así que me voy a alejar. Porque primero creo que no pueden cruzar el agua. Segundo, creo que estoy en un berenjenal bastante épico. Creo que me voy a poner la espada buena y voy a comer. Cosa que aquí tengo. Vale, voy a matar primero a estos enemigos porque me dan una sustancia que es bastante difícil. Aunque nosotros ya al haberla hecho una vez, al haberla conseguido una vez, ya lo podemos volver a craftear y craftear y craftear y lagazo. Cuando te dan un lagazo en medio de combates me encanta, Titán, toma uno menos, dos menos, y pulmones, típico. Y algo más que no sé qué era, pero bueno. El tema, hoy vamos a hacer varias cosas. Estuve aprendiendo mucho, mucho, mucho sobre el mod Witchery. Y aprendí que hay que hacer unas determinadas infusiones, hay que hacer preparativos para las cosas. Aprendí que estaba haciendo varias cosas mal y varias cosas no salían. No sé por qué, hay algo que no sale. ¿Tú qué me das? Mira, este me da cargas ígneas, lo cual podría estar bastante bien. Este me da... bueno, este es un niño. Me gustaría llevármelo. Voy yo, voy yo, voy yo. Vale. Aquí que hay. También tengo ganas de hoy amurallar, por fin, amurallar la aldea que tenemos enfrente de casa. ¿Estos tipos tienen entrada o simplemente...? Ah, también decirles que estoy parado. Yo soy una persona que le gusta estar parado y por muchas cosas que... ¿Sería una de las botellas de experiencia tú? Niño con ojos azules. Voy a tener que recordarlo. Vale, aquí hay un cofre. ¿Tú qué me das? Empecemos por ahí. Este me da para... Mira, este es el pueblo que se la daban de rico, ¿saben? Vale. Quiero ver qué tienes aquí atrás tú. Permiso, ¿eh? Vale, lo que tengo que hacer es quitar esto de aquí. Lagazo. Ahí estamos. Y ahora. Me tendrán mucho, pero son avaros de cojones. Me voy a llevar esto. Que me interesa muchísimo para no tener que craftear yo y irme. Uy. Vale. Como les dije, ya tenemos una ruta predestinada para volver. Predefinida. Quería ver porque había una casita más, que creo que era esta. No, la del otro lado, ¿cierto? O vengo del otro lado. O ven es horno en japonés. Vale, no, aquí no va a haber nada. No, aquí simplemente hay un tipo hablando con un niño. No pasa nada. Enseñándole. Vale, vamos derecho, supuestamente. Bueno, tengo que cruzar una montaña, señor derecho. Estoy feliz por cómo está yendo la serie. Estoy tratando de verme el tutorial día a día, un poquito más. Saben que a mí es el tutorial que tengo que ver es ahora en inglés. Porque han cambiado muchas cosas del mod y no... y no puedo estar tan a tono. Ese es un tipo especial de esa cosa del Yetis. Esos son Yetis, ¿vale?
Por aquí supuestamente tiene que haber una especie de círculo de brujas que lo vi en el minimapa. Que me vienen interesando estos círculos que después tengo que volver. Ahí abajo está. Uy. Vale. Vale. Ah, no, no es un círculo de brujas, es una dungeon. No importa. No pasa nada, no me interesa la dungeon como tal, pero bueno. Ahí estamos. Ya no me interesan las dungeons porque no puedo con... no hay cosa que consigan las dungeons que pueda ser mejor que lo que ya tengo. Si bien tengo que salir todavía a explorar el mundo porque tengo que descubrir biomas nuevos, ya no hay nada que me pueda dar una dungeon que no pueda conseguir de lo que ya tengo. ¿Ese bicho es negro o se está matando? Se está matando. Voy a tratar de salvarlo. No, porque ya hay dos. Voy a salvar el que tengo más cerca. A ver. Vale. 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 No. Está justo la mesa de golpe. El círculo donde se golpea al bicho. Vale. Vale, pero si sigue avanzando dentro de la piedra el bicho, es obvio que se va a morir, ¿saben? Vale. Ay, corazón de hielo. ¿Cómo que corazón de...? Fuera el cubo. Fuera esto. Roll shooting meter. Bueno. Este, muchachos, vamos a seguir hacia adelante. Me imagino que hacia la derecha. Disculpen, muchachos, en realidad quiero traerles un episodio sin cortes, pero el mundo no me deja, ¿saben? El tema, porque yo para hacer cada corte tengo que volverme medio loco, simplemente eso y se me van varias cosas. Vamos a tratar de volver a la casa por aquí. De paso, investigamos la parte de arriba del terreno. Quiero pasar por el coso de brujas a ver si quedan brujas vivas, porque tengo miedo de que cuando uno descubre un círculo de brujas, estas despawnen, lo cual me volvería bastante peligroso a la hora de ir a ver uno de esos círculos porque los estaría desmantelando totalmente. En realidad no, porque después con esos círculos se hace una cosita bastante interesante que es una bomba. Invocar a un jefe. Escucho como vieron el servidito que aparece en las películas de cuando cae una bomba. Exacto. A ver, aunque ahora se está apagando, se apaga, se apaga. Después. Bueno, interesante. Estoy a 1000 metros de mi casa, va a ser un viaje bastante larguillo. Pero bueno, descubrí también otra cosa. En realidad no descubrí. Escuché a un youtuber hablar de una cosa bastante interesante y es que los mobs se pueden spawnear determinada cantidad de mobs por determinado chunk. Eso significa que cada chunk tiene asignada una determinada cantidad de mobs para spawnearse. Dígame si lo digo bien. O yo dijo algo de 80 mobs en un área de no sé cuántos chunks. O un chunk. O no sé. Porque esto lo hizo con Endermans en el End. Había puesto las cosas un chunk de determinada forma. Luego había puesto determinados bloques. Y había, creo, dejado espacio sin aire entre bloque y bloque, que es donde se generan los mobs y algo por el estilo. Yo esas cosas tan técnicas no las conozco, ¿sí? Pero supuestamente lo que hizo el tipo fue eso. Y spawneó un edificio. No, voy a dejarles. Si lo encuentro, les dejo el link del video porque a mí lo que me exponió no me pareció tan interesante. Creo que empezó con un skyblock que empezó a tierra plana y empezó a exponer todas las cosas de Minecraft en una tierra plana de forma bastante interesante. Pero me exponió un cristal del End y donde exponió el cristal del End, como parece ser que se genera a una capa de aire y no de vacío alrededor de una estructura, llámale el altar donde aparece el cristal, que es de obsidiana, se generaron un montón de Endermans, cosa que me pareció bastante interesante. Cuando se generaron los Endermans, solo se generaron 80, los contó, o no sé por qué dijo, se generaron 80 Endermans, y lo vi bastante convencido, tendría que haberlos contado. Pero
No, simplemente eso, que me parece bastante interesante que esté todo. Nosotros nos parece todo un mundo muy caótico, pero en realidad todos estos son numeritos que ya están prefijados en algún lugar, que nosotros los cambiamos y provocamos unos crasheos, digo, cambiamos, provocamos cambios bastante interesantes con la aplicación de mods, y sí. Ni tú te la crees, chaval. ¿Por dónde estoy? Ya falta poco. Son dos biomitas más. Que saben que en este mundo no tenemos biomas enteros de por sí. Tenemos pseudo biomas, parece ser, porque casi todo es playa, en realidad. Parece que estamos caminando sobre biomas del Abyssalgraph, pero en realidad yo les aseguro que esto es una porción de playa. ¿Vale? Porque no entiendo por qué estas zonas que se generan aquí en realidad tendría que haber agua en alguna parte y no hay mar. Extrañamente no hay mar. Tendría que ponerme a explorar un poquito más porque creo que esto es un bug solo que se da de determinados biomas en chunks hermanos. Una vez que se corte el chunk que tiene el problema, es como un chunk que contagió a varios dentro de una región. Sales de esa región y ya se tendría que renovar. Y con todos los cambios en mobs que he estado haciendo, supuestamente tendría que andar. Hay una cosita más que querría hacer, que es agarrar el mob spawner o el mob cloner del custom NPC y probar cuántas criaturas distintas hay en el mundo. Esto lo haré fuera de cámara y después veré si puedo hacer un museo de criaturas porque hay un montón de bichos de mobs de por sí que no spawnean. Y me gustaría probar si lo que creo es cierto. Deben de ver, estoy cerca de la casa, ¿eh? Cuando se empiezan a ver cosas raras en la pantalla. En efecto, estoy cerca de mi casa. Ah, esto lo planté y están creciendo todos los días. Más, ¿eh? Tengo hipo. Bueno, eso más que hipo fue un desgarro basal o qué sé yo. Vamos a dormir y ya aproveché, les conté todas mis cositas. Una cosa más, la serie en 1.13.10 con Snedre y John, tomé la decisión de no seguirla. No sé. Voy a ver si hablo con John o algo por el estilo, o con Snyder, pero porque no me dan tiempos, no me dan posibilidades. Hay cosas distintas, ¿vale? Bueno, tenemos dos ungüentos para el volar que se craftean de esta forma. Con una porción de velocidad y una sopa de resto. Más esto seguiré. Y obtenemos un ungüento para volar que lo vamos a utilizar con esta escoba y supuestamente cuando junto estas dos cosas, aunque creo que se hace por la noche. Y yo la acabo de cagar. Pero aparte. Ah, otra cosita más. Voy a hacer de noche ahora, que esté tranquilo. Cosas la tengo bien clara. Esto de aquí es un zoom controller, lo crap, pero si le di de arriba, vale. Esto de aquí es un zoom controller, el cual no sé qué hace. Si le soy sincero, no tengo ni puñetera idea de una de dos. Esto crasheó. O está en proceso de un craseo que te cagas. Vale, voy a darle tiempo al juego. Voy a subir. Voy a hacer de cuenta que agarro lo que tengo que agarrar. Las puertas se cerraron detrás de mí. Ahora, ¿por qué yo no puedo agarrar objetos del suelo? Vale. A ver. En mi mano no tengo nada. Bueno, voy a bloquear estos bloques de hierro. Ahora bloques me deja. Esto suena a craseo. Vale. El tema. Saltar y volver a entrar. Guardar y salir al menú principal. Tus mascotas te dicen adiós. No crasees. Va bien, va bien. Los FPS me subieron hasta ahorita. Está volviendo a entrar. Quizás. Vale, esto.
Esta cosa es un Zoom Collector, un colector de sol. No sé para qué se usa, lo crafteo porque era fácil de craftear. Se hace con un sensor de luz solar de Minecraft, con un repetidor de stray, redstone, dos de oro y dos de hierro. Pero no sé para qué sirve. Yo lo pongo en el suelo y no hace absolutamente nada. Lo voy a dejar ahí. Pero si alguien sabe, yo creí que era un brasero, que sí sirve en el Minecraft. Y ahí está. El tema... Tengo esto y tengo esto. Y tengo que hacer de noche, ¿vale? Lo voy a hacer de noche con esto, porque ya todavía está los pelendengues de esperar. Estuve haciendo muchas averiguaciones y cosas fuera de Minecraft, ¿vale? El tema. Esto. Rito de infusión no. Esto lo tengo que ver. Lo tengo que ver bastante porque traté de grabar un episodio, rito de encarnación anterior. No, 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 no. Esto no es... Vale, sí, era uno de infusión, pero el círculo, escoba y ungüento para volar. Es un rito de infusión. Se efectúa durante la noche y se hace con una escoba y un ungüento para volar. No sé si hay que hacer esto. Cosa que no me suena. Vale. Piki y no. Creo que lo que hay que hacer es tomarse un ungüento, tirar la escoba y darle clic derecho. Y dice que el rito es desconocido, ¿vale? No sé por qué. Tal vez si hago así... Hago así. No, no tengo ni idea de... me está matando, ¿eh? No, no se crean que no me di cuenta, me está matando. Me está matando bastante rápido, ¿sabes? Vale, no tengo más maniquís. Ya traté de hacer otro rito de infusión y no salió. A ver, la energía del altar está más que de sobra. Así que no sé qué está pasando. Creo que me voy a morir. Veneno 16 segundos más. ¿Por qué leches no me deja hacer estos ritos? Los de infusión son, ¿eh? Poder de altar 3000. Se hace con un círculo pequeño, un círculo de 11x11. Tal vez me falta energía a mí. ¿Saben? Que debe ser lo más seguro. Soplo de la edad. O se hace con un familiar. No sé, esto lo tengo que ver. Tengo que ver. Porque debe tener un espacio sin bloques. Vapor de diamante, aliento del cornudo, crema de magma, antana, ojo de araña y fermentado. Nada, vamos a dejar esto así. Vamos a hacer cosas típicas. Estos dos ungüentos los voy a guardar porque los quiero multiplicar. Porque son cosas que se van a usar alrededor de en todos los capítulos. Así que... me da bastante bronca porque tanto este como el anterior no me resultaron. Y hay algo que no estoy llegando a pillar. No sé si es que está bugueado, en cuyo caso les voy a tener que mostrar cómo se consiguen las cosas. No, no creo que esté bugueado, creo que yo me estoy saltando algo del tutorial. Uf, debe estar explicado, hace bastante calor, debe estar explicado en la parte de magia, en los tutoriales, en la parte de círculos, lo voy a ver otra vez, pero me voy a llevar uno de estos que siempre es un seguro. Tengo que multiplicar más de estos porque estuve haciendo una prueba con un espejo y me mató el espejo. Sí, es bastante extraño, lo sé, pero bueno. Antes que nada voy a hacer un par de cositas. La primera es sacar lo que empezamos a hacer en el episodio anterior, pero ustedes no sabían que era, y yo lo dejé para este episodio, que básicamente sacar Netherrack. Lo hicimos en el capítulo anterior, aquí dentro. Vamos a transformarla primero. Vale. Vale y vale. Y aquí tenemos infraladrillos. Esto lo voy a tirar, 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 lo otro me lo voy a quedar. Y ahora simplemente venimos aquí y metemos uno de Netherrack. Aquí dentro también. Me tengo que llevar antes de que... Uy, bloques de hierro. Interesante, no sabía que tenía esto aquí, ¿eh? Ponemos esto aquí.
y dejamos que se generen. Voy a dejar los bloques de hierro dentro de la parte de ores, aquí dentro, pisqui pisqui. Y ahora primero voy a ordenar, que para eso tengo este maravilloso mod. Y ahora después de lo de los bloques de hierro, tengo que sacar carne de zombie. Carne de zombie que tengo aquí, me voy a quedar con la mitad. Y también necesito un poquito de pork chop, que parece que no voy a tener para esta vuelta. Tengo uno, bueno, después veré, porque tengo ganas de multiplicar las lechuzas. Voy a poder multiplicar, según lo que entiendo yo, las ranas. No sé si las amaestraré o las multiplicaré, pero bueno. Nos quedamos con uno de estos, vale, dejamos que multiplique. El tema es que no hay espacio aquí, no, vale. Lanaquito, qué más, la alfombra, esto que ya no lo necesito, esto que ya no lo necesito, vale. Y nos vamos quedando con Netherrack, de a poco, pero nos vamos quedando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una pared interna de alguna roca que me guste, que me parece que va a ser esta de aquí, la Nether Brick azul. Sí, la azul, no, esto, la Nether Brick de este color, ¿vale? Que es así como retrospectiva de medio fuego o un interlineado. Yo me acuerdo cómo jodían en el secundario con los interlineados. Nosotros teníamos que, cuando teníamos computación, una materia que era bonita porque nosotros no, o sea, era una materia media nueva, primero era computación. Y después, cuando vieron que la cosa se estaba empezando a poner seria, le cambiaron el nombre y empezaron a llamarlo técnicas o TIC, técnicas de introducción a la informática o algo por el estilo, que no sé bien qué era. Pero el caso que empezaron a enseñar cómo la computación se introducía en el mundo y toda la bola, y molaba. Terminábamos jugando casi siempre al ajedrez o algún counter, porque nosotros teníamos uno de esos profesores, buenos profesores, que cuando terminabas la tarea, salvo por día que sea de examen, que estaba todo bien, rito desconocido, nos dejaban jugar con las computadoras. Estaba piola. Buen profesor, ¿no? Sí, de esos que ya no quedan. El tema, vamos para allá todos a la vez. Tiro, vale. Saltamos, doble salto, doble. Esto ya salve, parece un juego de arcade. Puedo hacer doble salto, puedo agacharme, hacer doble salto y no muchas otras. Este es el aldeano que sobrevivió bastante confianzudo, tipo, para darle bastante confianza. Los cultivos estos los voy a dejar fuera, o podría empezar a partir de estos cultivos. Bueno, aquí habría que hacer entonces una muralla hacia arriba, tal que así. Voy a aprovechar para no tener que escatimar en gastos. ¿Vas a cubrir todo? Sí, porque de aquí solo va a salir una puerta. Esto ya es camino. Vale, vamos a bajar. Vale, lo voy a cerrar. ¿Por qué? Porque como esto voy a entorcharlo todo, no quiero que aparezca mob y terminar cagándolas. Así que vamos a cerrar esto. El aldeano ese ya está seguro. Uf, segurísimo. De ahí ya no sale más el tipo, así que tus expediciones, Rubén, si querías salir. Se llama Rubén. Rubén es un hombre muy confianzudo. Tiene un arco y una flecha. Y varias flechas, me supongo, porque es el que guarda un pueblo fantasma. Pero tranquilo, Rubén, de pronto tendrás gente otra vez que te ayude y te quiera. Y que te pague, porque yo no te pienso pagar. Yo alcalde no soy de aquí, yo soy como... soy como el encargado de arreglar, ¿vale? Eso simplemente. ¿En serio? ¿De dónde sale? Porque es de día
No, ah, de la lava que está ahí atrás. Bueno, voy a tener que hacer algo con esa lava desde ya, porque me van a matar a los aldeanos. Entre ellos a Rubén. Que Rubén es importante, ¿eh? Rubén, si Rubén no estuviese, esta aldea ya no existiría. No solo lo hubiesen prendido fuego, la hubiesen detonado. Esto lo voy a dejar así. Vale. Voy a venir por aquí y lo voy a empezar a cerrar por arriba. Que no siga más. Esto se cierra aquí también. Quiero hacerlo de tal forma que los aldeanos no se escapen. No encontrar aldeanos dando vueltas en ningún lado. Poder en todo momento contar con que no se van a salir ni nada. Voy a hacer algo tal que así. Hay una salida que es esta. Que después voy a ponerle una puerta del Malicious Doors. Lo cual estaría bastante bien. Voy a recubrir esta parte también. Que también estaría bastante bien. Esto y esto. Ya entré en zona que me da ceguera. Como podrán ver. Y observar. En realidad no, porque da ceguera. 1, 2. Mal chiste. Así, así, así. Perfecto. Como pueden ver, está toda la destrucción ahí abajo. Que no quiero que la estética del pueblo se vea manchado por eso. Ahí estamos, ahí estamos. Sé que pueden salir... Ahora no. Aunque no sé, ¿eh? No sé si pueden salir por aquí, pero no creo que un aldeano se vaya a tirar, y si perdemos uno tampoco es la gran cosa. Vale, supuestamente por adelante está sellado. Miti miti. De costado no creo que salga, me parece que tengo que hacer una pared aquí. Porque claro, de aquí yo saqué... No, en realidad lo único que tengo que sellar es esto. ¿Vale? Porque esta fue la cantera donde yo saqué los materiales para poder hacer ese piso que ven ustedes allá. Voy a cerrarlo tal que así. Y toda la piedra la había sacado en realidad del otro punto, del otro lado. No sé si me llegará para poder cerrar esta parte. Me encantaría que sí. Quiero terminar lo del muro, hacer rápido lo del muro y spawnear a los primeros aldeanos, cosa que me encantaría. Vale, un aldeano ya no sale por aquí. Podría haberlo hecho tipo visor, pero no. La verdad, también hay que pensar que todo esto hay que antorchar. Voy a ver si puedo poner glowstone o esa piedra de diamante, que vendría bastante bien, no les voy a mentir. Vale, esta parte ya está. Voy a la casa, voy a recoger más netherrack. No sé por qué voy por este camino. Se podría utilizar el camino perfectamente que hice. Los destrozos, la explosión esa que hice en su momento. Bastante épica. Me gustaría ahora alisar todo el terreno que quedó destruido. Pero en parte y en parte. Cada cual por su parte. Mira. Hasta me quedó en rima y una buena rima, ¿eh? Yep. En el siguiente episodio me imagino que ya tendré todo el tutorial del Witcher y... listo. Y podré elegir mejor hacia dónde ir. Ya sé cómo hacer un ritual con un demonio. Sé cómo vindiarme entre paréntesis con brujas. Cuesta bastante hacer. Está haciendo calor, está como sofocante el día, ¿saben lo que quiero decir? No, porque están como mínimo en otro país, ¿saben? Ninguna de las personas que siguen el canal es... bueno, creo que... sí, debe de haber algún argentino. Si eres argentino y estás viendo este episodio, hazlo saber en los comentarios. Me gustaría saber si hay alguien de mi país que ve esto, porque incluso he visto, hay franceses, hay españoles, hay puertorriqueños, hay colombianos, hay paraguayos, uruguayos, peruanos, pero no como tal bonaerenses. Hay dos cordobeses, sí, sé que hay dos cordobeses, porque son hermanos. Que me contacté el otro día con ellos. Mira, me estaba olvidando. Así que argentinos hay. Pero si eres argentino y no eres uno de los dos cordobeses,
Agradecería que, si eres de los cordobeses, también puedes comentar, que todos están invitados a comentar, pero me gustaría que se hagan presentes, en los comentarios. Y yo los estoy invocando. Y ahora me sale tipo dragón negro de ojos azules, un negro de ojos bueno, pobrecito el dragón negro de ojos azules, el dragón blanco de ojos azules. ¿Cómo lo raseteaban? Nosotros teníamos un amigo, amigo, que le decíamos hisopo. Porque... Un minutito, chicos, ¿eh? Vale, ya estamos de vuelta. Albino y peludo. Por eso le decíamos hisopo. ¿Qué pasa? Ya van dos veces en un episodio que no interesa si yo estoy grabando o no. Me tengo que ir de la casa, ¿eh? Definitivamente me tengo que ir. Pero bueno, no pasa nada. Yo aquí soportando las embestidas del tiempo y también de la gente que no le importa que pueda grabar o que pueda estar haciendo yo. Pero bueno, todos los días. No importa qué hora, ¿eh? Si me pongo a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana también. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Aquí la mouse aguantando contra el mundo, contra el tiempo, contra los desastres naturales. Bueno, pocos desastres naturales. Esta parte de la aldea también la voy a tener que amurallar. La voy a empezar a amurallar desde aquí. Y me imagino que ya la parte de lo que viene siendo mucha tierra no la van a pasar. Voy a hacer algo tal que así. Dos bloques hacia arriba, todo. Vale. Vale. Bien. Supongo que a esa altura... Che, pues estoy pudiendo poner de a tres... Bueno. Otra cosa más. Un 2. Un 2. Un 2. Es un perro, ¿eh? No es un... Es una máquina del tamaño. Vale. Déjenme ver. Voy a cerrarlo por aquí. Vale. Perfecto, perfecto. Ahora no faltará el inteligente que me va a decir, ¿te dejaste dos bloques en algún lugar o un espacio de un bloque donde pueda salir? No, ahí está. ¿Vale? De aquí no van a... También voy a tener que sellar todas las puertas del otro lado. ¿Vas a dejar prisioneros a los aldeanos que saques? No. No. Vale, esta casa va a dar a la parte externa, pero está bastante bien porque a mí me saca bastante trabajo. Dos. Uno. 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 Yo no entiendo. Vale, supongo que aquí... No. Ya no podrá salir. No podrán salir, va. Aquí ya estamos. Esta partecita de aquí... El tema es que estos son como escalones, ¿saben? Y me preocupa. Ahí, ahí. Ahí, que pueden salir por el techo de esta casa, ¿saben? Que sería bastante loco, no te lo voy a... No te lo voy a negar, pero como he visto aldeanos que se mandan locuras, vamos a hacer algo tal que así. Vale. Ese me gustó. Vale, ahí. Ahí, ahí. Ahí. Vale. Vale, perfecto. Esta casa, no sé qué hace aquí. Porque se generó una casa encima de una casa, pero sellada. Vale. Esto lo vamos a cortar así. Perfecto. A esta casa aquí no se va a poder accesar. Sellada permanentemente. Será la casa que no entró al pueblo. Hay ciudades, hay tipo... Como por ejemplo, una vez escuché una historia, que no era una historia como tal, era un hecho verídico de unas personas que vivían en un pueblo. Y el pueblo como que se independizó del lugar donde estaban y la casa justo quedaba dentro del límite donde no se independizó y no se los reconocía a los señores de una ciudadanía
ni de la otra. ¿Se imaginan lo que debe de ser ir a comprar el pan y no poder comprar el pan porque no eres ciudadano o que te quieran deportar todos los días de los dos lados y ya que empiecen a competir los arrendaderos por bien quién tiene el derecho de deportarte? Muy loco, ¿no? Sí, bastante loco. Bueno, que sepan que esas pequeñas cosas que no piensa la gente cuando reclama su soberanía y esas cosas, ¿vale? Entran las dos. Tranquilos, chicos, yo no voy a cortar. Saluden a la puerta. Adiós, puerta. Eso es lo que quiero evitar. Dentro de los episodios que se escuche la fucking puerta, pero no, porque al final tengo que estar haciendo 20 cortes que me cuesta un huevo hacer cada corte y no me sale de cuenta. Vale, creo que ya está todo el pueblo cerrado. Lo que voy a hacer ahora es generar a los aldeanos, ir multiplicar y generar a los aldeanos. Creo que con un stack de aldeanos quiero que este sea un pueblo de esos pueblos pulentos, que me gustaría que construyan sus propias cosas, pero que se repartan. Que se repartan, no sean tipo chinos, pero no, creo que 30 aldeanos estarían bien. Sí, 30 aldeanos. 30 aldeanos. Después veré, haré algunos toquecillos. Me tocaré un poquito con el creativo. Tocaré un poquito con el creativo las cosas. Como decía, tocaré con un poquito con creativo las cosas. Sí. Lo mismo que sintieron ustedes en sus bodies, lo sentí yo en mi corazón. No sé qué hace esa Glowstone ahí. Voy a dejar esto aquí. Esto arriba. Había un huevos de aldeanos. Digo, ustedes me entienden, ¿vale? Habían generado aldeanos por aquí. Generar aldeanos, voy a dejar uno, me los voy a sobrar. Wow, subimos aquí y quitamos esto y esto. Igual cuento con que haya Nether Rock adentro y se generan 37 aldeanos, 37 aldeanos primigenios, que me imagino que terminarán siendo más, que hasta que se generará un golem, porque al haber muchos aldeanos dentro de un lugar que lo toman como línea de aldea, puede... Madre mía. Me encantan los recibimientos que me hace el juego. Pueden generarse golems, voy a spawnearlos en la parte de atrás de la aldea y vamos finiquitando este episodio, ¿no? Que me parece bastante entretenido, bastante interesante. Estamos engendrando un pueblo nuevo, un pueblo radiante y sonante. Que ahora tienen, los que salgan, ahora van a tener una mansión con forma de araña enfrente de ellos. Y no pueden decir nada. Que es lo entretenido, ¿sabes? Que van a decir... Nosotros vivimos en una aldea, en una montaña que tienes que subir o bajar todo el día y el otro vive en un... ¡Wow! En un palacio, vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ahí estamos. Vale, a ver cómo se reparten los señores. Aquí ya hay uno que es el más enrevesado. A ver cómo toman su nuevo pueblo. Hay varios enanos mininonianos, ¿eh? Hay varios mini aldeanos, pero ahí andan. Están explorando una casa nada más. Les gusta la casa. No salen de esa casa. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nada, nos vemos. Yo me quedaré viendo qué hacen aquí los aldeanos. Porque me llama la atención que no estén explorando. Ahí se está moviendo un pequeño a una casa. Tal vez les faltan puertas porque interactúan directamente con las puertas. Así que nada, chicos. Con esta ceguera ahora me despido. Nos vemos en el siguiente episodio de Radcraft. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.
Tienen algo con esa casa. Para mí que están queriendo interactuar con una puerta y no puede. ¿Qué? Ah, amigo. Vale. Lo que ustedes quieren es llegar aquí. ¿No? Bueno, ¿qué? Quieren interactuar con esa puerta. A ver, ¿tienen más puertas por aquí si no hay? No, claro, porque justo los empañé en el lugar donde no había forma de pasar. Y aquí no hay forma de entrar hasta acá. Tal vez los expone un poquito mal, no les voy a decir mentira, bueno. Era cuestión de hacer las puertas.